como un mensaje que repercutirá negativamente en el turismo y en la economía del país, calificaron los empresarios la alerta que emitió la Embajada de Estados Unidos para sus connacionales en Colombia. Los empresarios dicen que aunque la embajada busca cuidar, como es obvio, a sus estadounidenses, pues estos anuncios afectan el sector turístico colombiano. La Embajada de Estados Unidos lanzó una alerta a los ciudadanos de ese país por los problemas de seguridad que enfrenta Colombia, especialmente por los robos registrados recientemente en Bogotá. Eso es de honda preocupación para todos nosotros porque Colombia, después de pandemia, ha ido recuperando poco a poco las cifras de turismo y pues este tipo de mensajes pueden aumentar esa prevención de visitar al país o asistir a eventos, salir a la calle, y aunque hay una coyuntura que genera algo de miedo entre la ciudadanía, pues no es una situación que amerite unos anuncios tan fuertes. El informe del Consejo Asesor de Seguridad en el Extranjero dice que existe una amenaza generalizada en diferentes ciudades colombianas. Nos vamos a perjudicar es todos. Y hoy en día el turismo es una derrama económica importante para muchas partes de Colombia y para nuestra ciudad, obviamente también, porque estamos en esa mira, entonces se está trabajando a nivel nacional y a nivel local de nuestra parte también, articulándonos con los diferentes instituciones. La alerta de nivel 3, es decir, que se pide a los estadounidenses tener una precaución extrema.